Bienvenidos a La Cocineta, el sabor desde la cocina. Un programa exclusivo de Kairos TV, Canal 12, transformando tu vida, que llega hasta la intimidad de tu cocina todos los días lunes a partir de las 7 de la noche. Te invito a que te quedes y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Nuestra chef Roxana está lista para compartir con nosotros un platillo más. ¡Bienvenidos! Saludos y muchas, muchas bendiciones para toda nuestra audiencia. Qué placer enorme es poder saludarles nuevamente a través de La Cocineta, el sabor desde la cocina. Estamos muy felices y muy contentas porque Dios nos da la vida, la oportunidad de poder ingresar nuevamente hasta la intimidad de su hogar. Y bueno, estamos ya disfrutando de un fin de año muy bendecido. Estamos completamente seguros de que es así, puesto que la gracia y la misericordia del Señor nos han acompañado todos los días de nuestra vida hasta el momento y estamos completamente seguros que seguirá siendo así. Así que bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más de La Cocineta. Hermana Roxana. Muchas gracias, hermana Mireili. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que han estado pendientes a cada uno de los programas de La Cocineta. Estamos muy felices de poder estar nuevamente con ustedes y poderles llevar pues mucho sabor, mucha alegría a cada uno de ustedes hasta la intimidad de su hogar. Bueno, perfecto. Y bueno, estamos muy felices porque estamos disfrutando ya del fin de año y lo que acostumbramos últimamente en estas fechas es compartir con nuestra familia, darle gracias a Dios por todas sus bendiciones durante el año. Y pues quiero recordarles algo muy, muy importante. En toda la historia de la humanidad, de la faz de la tierra, han existido tres acontecimientos muy, muy importantes. El nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Así que en estas fechas conmemoramos un año más del nacimiento de Jesús, ya que es un tiempo para compartir con familia y por supuesto es un tiempo de esperanza, es un tiempo de paz y es un tiempo de agradecerle al Señor por todas sus bendiciones. Así que quédese porque quiero comentarle de que para esta oportunidad tendremos a compartir una receta súper importante para compartir con la familia en estas fiestas de fin de año, ¿verdad? Sí, así que los invitamos para que no se puedan perder este programa y pues puedan disfrutar con nosotros en la elaboración de esta deliciosa receta que estoy segura de que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Exacto, así que bueno, quédese y ya en unos minutitos más regresamos para presentarle este platillo y por supuesto la receta. Regresamos en breve. Kairos, somos una productora audiovisual, distribuidora de música en plataformas digitales y canal de televisión cristiano, con el mejor contenido. Nuestro propósito es bendecir al pueblo de Dios a través de los medios digitales. Familia Kairos. Estamos de vuelta para continuar con más de La Cocineta, el sabor desde la cocina. Y bueno, pues esta noche tenemos algo muy especial, así que coméntenos, hermana Roxana, ¿qué es lo que vamos a preparar hoy?
Pues lo, antes de comentarles qué es lo que hoy vamos a trabajar o qué, cuál es la receta, pues si ustedes se dan cuenta, ahorita tenemos un ambiente muy especial, exacto, muy hogareño y pues hoy, como decía hermana Mireille, pues estamos aquí en un ambiente navideño y pues esperamos de que ustedes también puedan tener la oportunidad de convivir con su familia independientemente en qué situación se puedan encontrar. Pero recordemos de que el Señor es el centro de cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo. Así que este día quiero comentarles de que vamos a estar preparando algo muy delicioso. Vamos a preparar la famosísima ensalada navideña para que no se puedan perder esta deliciosa guarnición. Es una guarnición, no es el plato principal, es una guarnición, pero yo pienso, hermana Mireille, que no debe de faltar para esta ocasión. Exacto, no debe, esta ensalada no debe de faltar en la cena navideña. En la cena navideña. O en la cena del año nuevo, ¿verdad? Sí, puede hacer. Sí, es una deliciosa ensalada que vamos a estar mencionándoles a cada uno de ustedes los diferentes frutos que lleva en este momento. Y pues son los frutos de la temporada. Qué delicioso saber de que el día de hoy vamos a estar trabajando una ensalada navideña para llegar a cada uno de ustedes y ustedes lo puedan acompañar con la carne que ustedes deseen, preparado como ustedes lo deseen. Así que ya lo saben, vamos a estar preparando una ensalada navideña para que usted pueda acompañarla con su proteína, con su pollito, con su carnita de res, con su carnita de cerdo, de patito. Pollito horneado. Exacto, bueno, lo que usted pueda desear. Pero esta es una ensalada súper especial, ¿verdad? Así que vamos a conocer cuáles son los ingredientes. Muy bien, pues el ingrediente que ahorita ahora tenemos... Bueno, los ingredientes ahí lo van a ver, ahí van a estar un poquito más enfocados en este momento. Lo principal de este delicioso platillo es el color. La combinación de los diferentes colores que tiene cada una de estas frutas. Cada una de estas frutas tiene también un sabor muy delicioso que lo caracteriza. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es... La zanahoria es una zanahoria mediana rallada. Esa es la que tenemos acá, si ustedes lo pueden ver, es una zanahoria mediana rallada. Eso es lo que también pues lleva nuestra receta al día de hoy, una onza de pasas. Recuérdenlo muy bien, es una onza de pasas. Tenemos también un elote mediano desgranado. Acá para que lo puedan ver, este elotito ya está cocido, para que lo puedan tomar en cuenta. No lo agregamos crudo porque como acá en la ensalada, cuando ustedes vayan viendo ya la preparación, pues acá no vamos a cocer nada, no vamos a freír nada. Todo va a ser 100% natural. Tenemos acá también lo que es una manzana. Para esta ocasión vamos a utilizar una manzana. Solamente vamos a estar trabajando para dos platillos de guarnición. Recuérdenlo muy bien, la cantidad que hoy les estoy dando solamente es para dos platillos, ¿sí? Solo que nosotros comemos mucho, así que van a ver la cantidad. Hoy nos va a corresponder algo bastante. Algo bastante, porque es muy ligero, de hecho es muy saludable esta ensalada. Exacto. Y pues aquí tenemos las famosas uvas. Sí, esto es como para las hermanas que les gusta guardar la dieta. Sí, y tenemos acá también media piña. Aquí la tenemos. Deliciosa. Más adelante vamos a ver cómo van a estar los cortes. Aquí tenemos esto y pues tenemos un vaso de 8 onzas de deliciosa crema pura. La crema es opcional, algunos pudieran, a los que quizás no consumen la crema, podrían utilizar limón, podrían utilizar solamente la ensalada. Más adelante vamos a estar dando a conocer cada uno de los estilos como ustedes podrían presentar esa guarnición. Pero el día de hoy nosotros lo vamos a presentar con crema pura. Así que quédense por favor y sal, acá tenemos sal y más adelante pues van a ver con qué platillo lo vamos a acompañar. Así que por favor quédense que aquí están los ingredientes
para que ustedes también puedan disfrutar la elaboración de este delicioso platillo. Muy bien, ya conocimos entonces los ingredientes para preparar esta deliciosa ensalada navideña y regularmente en estas fechas de fin de año pues acostumbramos mucho a compartir con nuestra familia, nos visitan los tíos, los abuelos o nos vamos a visitar a los tíos, nos a los vamos, abuelos. Más seguro nos vamos. Exacto, nos vamos. ¿Qué tal si me invita? Me invita, por favor. Claro que invíteme. Sí. Claro que sí, usted será la chef. Solo que somos dos, por favor, y no voy a cocinar. No voy a sentar. No voy a sentar. No, no importa, no pasa nada. Para ese día vamos a dejarle entonces un descanso y una cena muy, una silla muy especial para poder compartir, que creo que es lo más importante en estas fiestas de fin de año, de poder compartir. Que podamos compartir. Y lo decía hace un momento, que podamos tomar en cuenta que el centro de todo es Cristo Jesús. Amén. Él es el centro de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestra familia, absolutamente de todo. Así que pues quédese, en unos minutitos más le compartimos la receta en pantalla. Así que continuamos con más de La Cocineta, el sabor desde la cocina. Enseguida aparece la receta en pantalla. Una zanahoria media rallada, una onza de pasas, un elote mediano desgranado cocido, una manzana, uvas al gusto, media piña, 8 onzas de crema, sal al gusto. Estamos de vuelta para continuar con más de La Cocineta, el sabor desde la cocina. Y bueno, pues quisiéramos conocer cuál es el procedimiento para poder elaborar esta deliciosa ensalada navideña. Muy bien, así que por favor, mucha atención para todos ustedes, por favor, presten mucha atención. Recuerden de que cada uno de este procedimiento, pues, es muy importante para que podamos tomar en cuenta la elaboración de esta deliciosa ensalada. Tenemos acá un recipiente, una cuchara y pues vamos ahora, acá ya tenemos la zanahoria rallada, vamos a añadir la zanahoria. Recuerden muy bien que la zanahoria está cruda, ¿no? La freímos, no está precocida. Recuerden de que este ingrediente no lleva nada, pero nada de aceite ni de otro condimento que pueda ser. Es 100% natural para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Recuerden de que los ingredientes son 100% natural. 100% muy bien, naturales. Tenemos acá lo que es también el elote. Elote, estamos agregando elote. Este elote sí ya está cocido. Entonces, pues usted asegúrese de que más o menos tenga una cocción de 45 minutos, más o menos, ¿verdad? Muy bien, sí. De hecho, hay algunas personas que le dan otro poquito más de cocimiento. A nuestras personas una hora, hora y media, dependiendo de qué queremos saborear, qué queremos notar del elote. Acá tenemos también lo que es la pasa ya está lavada, lávenla por favor, no queremos que la puedan utilizar así, la van a comprar y la lavan y la pueden dejar en un escurridor por unos minutos para que pueda escurrir todo el agua. Muy bien, ahorita ya empezamos con la manzana. Acá tenemos ya la manzana, ya tenemos partida para que ustedes lo puedan tomar en cuenta y pues vamos a partirla. Recuerden muy bien que debemos de quitarle lo que es, creo que esta es por donde estaba agarrada del palito. Pero hermana Mireli, mientras empezamos acá a cortar, Cuénteme cómo la pasa en estas fiestas de fin de año. Bueno, yo creo que es un tiempo muy especial para compartir con la familia. Yo en lo particular, con mi familia en particular, acostumbramos a recibir la visita de familiares que están en otros departamentos de nuestro bello país. Y pues le damos gracias a Dios por sus bendiciones, el poder preparar algo rico, quizás sencillo, ¿verdad? Pero lo más importante es poder compartir con la familia. Entonces, pues juntos ahí compartimos y la pasamos muy bien. Creo que es algo muy, muy importante en estas fiestas de fin de año. Y máximo, pues
tomando en cuenta de todo lo que pasó todo estos este meses. Ya. Exacto. No imaginábamos que este año iba a pasar todo. Básicamente fue un año lleno de retos, de luchas, de pruebas, de procesos. Y pues al final creo que de todo ello hemos aprendido mucho a valorar la vida, a valorar la salud y sobre todo el valor y la importancia que cada uno de nuestros seres queridos tienen y forman parte de nuestro diario vivir, de nuestro círculo de vida, de nuestro estilo de vida. Entonces, pues el poder compartir independientemente ya sea de una ensalada navideña, poder compartir algunas tortillitas, algún panito con un cafecito, creo que lo más importante es darle gracias a Dios por la vida y la salud y por supuesto por sus bendiciones, porque estoy completamente segura que en toda esta pandemia, pues que no hubo trabajo y todo lo de la economía vino a afectar mucho a todas las familias. Entonces, yo creo de que el Señor nunca nos dejó sin un plato, sin un vaso un plato de comida, un vaso de café. Y pues siempre pues proveyó lo necesario. Y es algo importante porque ahí es donde nos damos cuenta de la gracia del Señor, la misericordia de Él. Su palabra dice que Él deja salir el sol sobre buenos y malos, y aún nosotros siendo malos, pues su fidelidad nunca deja de ser. A pesar de eso, Él siempre pues nos dio lo necesario en la mesa, en nuestras familias. Y estamos muy felices por ello, hermana Rosana. Por eso, en estas fiestas de fin de año queremos saludar a cada familia, queremos bendecirlos. Y como lo decía anteriormente, independientemente que usted disfrute de una ensalada navideña, que pueda disfrutar otro tipo de platillo, pues disfrútelo, que es algo muy importante. Y darle gracias a Dios junto con toda la familia, porque pues nuestros papás, nuestros hermanos son lo más valioso que tenemos. En realidad, en nuestros abuelos, para quienes tengan la oportunidad de tener abuelos, los tíos y todo ello. Sí, exacto, los primos, y pues es una bendición poder contar con nuestras familias. Realmente, con los integrantes de nuestras familias. Sí. Uh-huh. Realmente sí, yo pienso de que sobre todas las cosas, pues es la dependencia que tuvimos y que hemos tenido del Señor. Amén. Es lo más importante que debemos de valorar para cada uno de ustedes. Quizás, pues, decía algo muy importante, hermana Mireille, veamos la vida diferente a como lo veíamos hace un año. Hace un año creo que teníamos muchas cosas, pero ahora quizás carecemos de algo, quizás no es nada material o quizás sea material, pero lo más importante es que podamos tener al Señor en nuestro corazón y tener esa esperanza viva de que Él tiene todo bajo control. Así que vamos entonces con la piña. Por cierto, ya lo agregamos, picamos, la manzana picada, ¿verdad que sí? Ya agregamos la manzana picada. Bueno, a mí en lo particular me encanta la manzana, me gusta mucho la zanahoria. La piña creo que es una fruta muy especial, muy deliciosa. Ah, la piña es algo... ¿Cuál es su fruta favorita, hermana Rosana? Fíjese que mi fruta favorita realmente, yo no le puedo mencionar una fruta favorita. No, no me puede mencionar. Créanme que a mí me encanta todo, me encanta poder disfrutar lo natural o a veces con pepitas, sal y limón. Ay, son deliciosas. Ay, no. Son muy deliciosas. Si alguien me quiere invitar, recuerden. Ah, recuerden, con pepita, sal y limón. Sí. Ay, por cierto, deje por ahí su comentario. Háganos saber cuál es su fruta favorita. Nos encantaría saber cuál es su fruta favorita. Y bueno, es muy, muy interesante porque yo creo que todo esto es bendición de Dios. De hecho, es así, las frutas, las verduras. Y el poder combinar, tener una combinación de una ensalada con frutas y verduras, creo que es lo más especial. Delicioso. Es muy, muy especial y es muy delicioso porque combinamos entre frutas y verduras. Y es lo que el Señor siempre ha provisto. Por favor, para si cada me puede uno de ayudar nosotros. Ahí está el verlo. Claro que sí. Ya solamente nos está haciendo falta las... Qué fácil es poder hacer esta receta, es muy fácil y es muy deliciosa. Y de hecho, esta también, todo lo que lleva esta receta, pues lo podemos conseguir también en casa, ¿sí? Recuerda de que todo eso lo podemos conseguir en casa. Y hoy pues vamos a utilizar aquí algunas uvas, igual las uvas, por favor, lávelas, por favor. Y aquí tenemos las uvas ya para poderlas cortar y también agregarlas a nuestra ensalada. ¿Sí?
nuestra ensalada, que estoy segura de que hoy va a ser una delicia poder disfrutar de esta ensalada navideña. Y pues yo ya estoy muy, pero muy emocionada por saber con qué lo vamos a acompañar. ¿Con qué? ¿Será pollo? ¿Será carne? ¿Será qué puede ser? ¿Qué puede ser? Un embutido. No sabemos exactamente. No sabemos, aún no sabemos porque todavía no. Hoy no nos dejaron escoger. Hoy van a sorprender. Sí, hoy nos van a sorprender. Nos van a sorprender. Déjenme decirles de que el día de hoy no nos dejaron escoger. Exacto, producción ahí tiene algo muy especial, de seguro, ¿verdad? Muy especial, pero seguramente es algo delicioso. Ah, sí. Es broma, no. Eso también lo cocinamos y sabemos pues que está muy, pero muy delicioso, ¿sí? Muy delicioso. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué le parece esa cantidad de uvas o le... Bueno, yo digo que... añadimos un poquito más. Bueno, en realidad me encantaría poder agregarle un poquito más de uvas. Un poquito más de uvas, muy bien. A quienes son amantes a las uvas, me salió muy, muy especial. A mí me encantan las uvas, pero congeladas. 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 Y no sé qué sabor, un cómo sabor es la consistencia. Muy delicioso. ¿Cómo un sabor se muy siente? Delicioso. ¿Cómo se sienten las uvas congeladas? En lo particular, no he probado las uvas congeladas. No. Son muy, pero muy deliciosas, así que por favor, experimenten eso. Experimenten uvas congeladas, congeladas. Y me cuentan qué tal saben. Sí, nos cuentan qué tal saben. Bueno, no se le olvide que este capítulo estará disponible en nuestro canal oficial de YouTube, así que váyase directo a YouTube y suscríbase a nuestro canal oficial, que estamos como Kairos TV. Tampoco olvide seguir a La Cocineta en todas sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, también en YouTube. Y algo muy importante, si usted tiene alguna duda acerca de algún platillo o quizá por algún motivo, razón o circunstancia, usted no pudo anotar algún ingrediente, pues dejé ahí un mensajito en La Cocineta que con todo gusto ellos estarán aclarando sus dudas. La Cocineta llega a usted y por supuesto a la intimidad de su cocina todos los días lunes a partir de las 7 de la noche. Así que no se lo pierda, por favor. Nunca, nunca, nunca se lo vaya pero a perder. Pero muy bien. Acá ya tenemos nuestra deliciosa ensalada. Para que lo puedan ver, acá ya lo vamos a mostrar acá para que ustedes lo puedan ver en pantallas y puedan ver. Nosotros le vamos a añadir ahora lo que es la crema, pero si ustedes pues les gustaría poder disfrutar de esta ensalada, naturalmente podrían consumirla de esta forma, o si son amantes al limón, igual podrían añadirle limón, que estoy segura que sabrá de una forma muy deliciosa. Pero hoy vamos a añadirle lo que es esta cremita muy deliciosa. Esa le añadimos básicamente pura, ¿verdad? Pura. Purísima. Le agregamos unas pizcas de sal, solo pizcas, ¿recuerdan? Esta es crema pura, cremita pura. Nosotros le agregamos esto para que tenga un sabor diferente. Y pues, por favor, hermana Mirelli, si me puedes disolver esto. Claro que sí. Y empezar ya a ver cómo va a quedar este delicioso platillo. Estoy muy emocionada por poder presentarles y pues que a ustedes también les pueda gustar este platillo, que es muy, pero muy delicioso. Y espero que lo puedan compartir, lo puedan realizar para este fin de año, puedan disfrutarlo. Creo que ya quedan algunos días para disfrutar de las fechas de fin de año y usted pues lo pueda disfrutar. Y pues le comento que nosotros en La Cocineta ya estamos disfrutando de esos platillos. Le cuento de que ya estamos viviendo ese ambiente. Acá estamos muy emocionados y muy expectantes de lo que viene para el próximo año. Sabemos de que cada uno de nosotros tenemos nuestra vida en las manos del Señor. Amén. Y estamos completamente seguros de que el próximo año su fidelidad, amén, será con cada uno de nosotros. Así, amén, que por favor, sonría, 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 porque el Señor está con cada uno de nosotros. Y pues hoy les presentamos entonces este platillo delicioso. Bueno, yo quiero probarlo ya. ¿Qué le parece si ya lo probamos? Bueno, de hecho, ay, quiero probarlo porque necesito saber, no es que me quiera aprovechar de probarlo antes que todo, pero necesito saber si está bien, si de, está bien sal, de sal, ¿verdad? Para que yo ya le pueda presentar aquí a
hermana Mireille y ella me pueda dar un comentario realmente muy positivo. Sí. Así que vamos a probarlo. Muy delicioso. Entonces, ya estamos a unos minutos de poder emplatar esta deliciosa ensalada, esperando de que ustedes también puedan tener ahí una carnita ahí muy deliciosa para poder acompañar. Exacto. Bueno, pues estoy muy ansiosa de poder probar este platillo. La verdad es de que si hay algo muy bonito en esta vida es poder comer. Acá, ya está nuestra ensalada navideña. Disfruta del testimonio de tu ministerio favorito en Spotify. Búscanos como Kairos Podcast. Muy bien, pues bueno, ya que la ensalada ya esté muy lista para poder servirla, como lo decía hermana Roxy hace unos minutos atrás, es que ya queremos probarla, por ya favor. Queremos probarla. Así que pues hoy les presentamos un delicioso pollito horneado, tenemos ahí filete de pollo horneado y pues lo vamos a acompañar con una deliciosa ensalada. ¿Y qué tal si nos acompañan a servirnos esta ensalada en estos deliciosos? Se ve muy, pero muy delicioso y la verdad yo sí quiero bastante en el platillo. Estamos muy felices de poder llegar nuevamente una vez más allá con ustedes, poder ser parte de su cocina. De su mesa. De su mesa. De su menú. Exacto, de su menú. De su menú, de su platillo. Y pues acá está la ensalada navideña, es muy famosa, les comento, es muy famosa y pues acá tenemos algunos detalles verdes para que nuestro platillo esté completamente colorido, decorado, elegante, presentable. Recuerden de que la comida siempre debe de llevar el toque elegante que le debemos de dar. Así que, ¿qué tal les parece este platillo? ¿Qué le parece, hermana Mireille? Bueno, me parece muy elegante, muy presentable y me gusta mucho cuando los platillos se ven así, aparte de apetitosos, pues elegantes, presentables e higiénicos. Yo creo que todo va de la mano y es muy importante. Así que, por favor, hermana Mireille, ¿qué le parece si empezamos a disfrutar de esta deliciosa ensalada navideña? Y pues recuerden de que la combinación en cuanto a lo con lo que usted vaya a presentar en su platillo tiene mucho que ver con su ensalada. Y hoy les presentamos un pollito horneado, muy delicioso por cierto. Y pues yo lo quiero probar, pero con el pollito. Quiero probarlo con lo delicioso del pollito. Y acá pues vamos a probarlo con lo delicioso del pollito. Así que provechito para todos ustedes, todos los que están ahí en casita. Perdón si les antojamos, pero hoy vamos a disfrutar de esta deliciosa ensalada. Ensalada navideña. Desde la cocineta, el sabor desde la cocina. ¿Qué le parece? Eso sabe muy bien. El toque de las pasas. Y de las piñas. De la piña. Muy bueno. Realmente muy delicioso. Muy, pero muy delicioso. Me parece demasiado exquisito. Muy sabroso. Es una ensalada totalmente recomendable para el acompañamiento de sus menús en estas fiestas de fin de año. Independientemente con qué pueda acompañarle, con qué pueda acompañarla, pues la verdad es que está muy buena, muy deliciosa. El sabor que transmite la piña al momento de poder degustarla es realmente exquisita. Y por supuesto, el toque que da la uva,
los elotitos, la zanahoria, la crema, se siente realmente delicioso. Hermana Roxana, cada vez me sorprende más. Yo creo que me la voy a llevar a mi casa. Vamos. Me la voy a llevar a la casa. Y pues no, en realidad es de que debemos de aprender a valorar mucho lo que mamá hace en casa al poder preparar un platillo. Es algo que queremos dejarlo en su corazón. Es algo que debemos dejarlo en su corazón porque en realidad comemos gracias a la divina voluntad y misericordia de Dios. Pero a pesar de ello, pues también comemos porque mamá se esmera en preparar un platillo distinto. Exacto. Por favor, vean nuestras recetas. Y pues se esmeran mucho en poder servirnos siempre un desayuno, un almuerzo, una cena y qué no decirlo, hasta refacciones durante el día. Así que, mamás, un abrazo. Las amamos, las bendecimos. Esperamos a que pongan en práctica estas recetas que estamos compartiendo a través de La Cocineta. Por favor, si usted hace algo relacionado a nuestras recetas, a nuestros platillos, por favor, compártanos en los comentarios o envíenos mensajes o envíenos fotografías de cómo le quedó el platillo. Y pues deseamos con todo el corazón siempre aportar para su hogar y esta es una de las maneras para que usted pueda consentir a la familia, a los hijos, al esposo, con un platillo diferente, con un platillo delicioso, 100% guatemalteco. Y natural. Sí, recordemos de que es muy importante que podamos nutrirnos de algo muy natural. Ha sido un verdadero gusto poder estar con ustedes en esta ocasión, este día, y poder bendecirlos a través de esta receta. Y que esta receta pueda ser una receta que pueda ayudar mucho al menú de toda la semana. Exacto. Y bueno, pues no se pierdan nuestra siguiente emisión. Nuestra siguiente emisión será muy, muy especial. Así que, por favor, todos pendientes. No olviden que pueden sintonizarnos a partir de las 7 a través de nuestra página oficial Kairos TV y, por supuesto, a través del canal 12. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y también en YouTube. Siga a La Cocineta. Cualquier duda, comentario, sugerencia, por favor, envíenosla. Y si tiene alguna duda o sugiere que preparemos algún platillo en especial en La Cocineta, háganoslo saber. Y bueno, pues me voy despidiendo. Soy Mireily Alvarado y tampoco olvide seguirme en todas mis redes sociales. Así que un abrazo muy especial para todos. Y me voy despidiendo, hermana Roxana, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermana Mireily. Estamos muy felices de poder haber finalizado este programa y pues invitándoles para que puedan estar muy pendientes a la próxima semana. Por favor, esperamos a que ustedes puedan estar pendientes porque vamos a tener invitados muy especiales y vamos a tener una programación muy, pero muy dinámica y muy especial. Así que muchas gracias, ha sido una verdadera bendición. Les saluda Roxana Hu, muy bendecido de poder estar con ustedes y que el Señor les bendiga. Serán una próxima.